¿Quieres ver a Purito haciendo doblete en Lombardía, destrozando a todos sus rivales en los muros italianos? Pues espérate a rueda, que te lo cuento. Aprovechamos la disputa del Giro de Lombardía este fin de semana para dedicar este vídeo, como no podía ser de otra manera, al único ciclista español que ha sido capaz de ganar esta clásica de las hojas muertas. Nombre que le viene, por supuesto, de la época en que se disputa. Y no es otro que Joaquim Rodríguez, que además fue capaz de ganarlo dos veces y en años consecutivos, algo que de momento ningún español ha conseguido. Si te gusta nuestro protagonista de hoy, suscríbete, y seguro que te gusta, porque Purito nos gusta a todos, así que suscríbete. Como seguro ya sabes, el Giro de Lombardía es el último de los cinco monumentos. Se disputa en octubre, tiene más de 100 años y es el monumento que más veces ha cambiado de recorrido. Incluso la meta ha sufrido numerosos cambios. Hasta mitad del siglo XX era una carrera dominada por los sprinters, hasta que los organizadores decidieron aumentar el espectáculo e incrementar la dureza introduciendo varias cotas, como por ejemplo el muro de Sormaño, con el que posiblemente se hayan pasado un poco, luego lo vemos. Debido a esto, ahora estamos hablando de una carrera para los grandes escaladores y superclasicómanos. Entre todos los grandes vencedores que ha tenido esta prueba, destaca sobre todo el gran Fausto Coppi, con 5 victorias, seguido también por el italiano Alfredo Binda, que subió al alto del podio en otras 4 ocasiones. Italia, como veis, domina claramente el medallero. Y con esto vamos a pasar ya al lío. Os decía que Purito ganó el Giro de Lombardía en 2 ocasiones consecutivas. La primera de ellas se produjo en el año 2012, posiblemente el mejor año de su carrera, en el que había ganado Tirreno, Flecha Valona y podio en Giro y Vuelta, con lo que era uno de los claros favoritos. Fue una carrera lluviosa, muy lluviosa. Este hecho causó caídas como la del campeón del mundo Philippe Gilbert, que tuvo que abandonar, o su compañero Valen. Fue una prueba dura. La carrera llega así al muro de Sormaño, en el que se hizo la primera gran criba. Estamos hablando de un camino de apenas poco más de 2 kilómetros, que se adentra en el bosque para ascender más de 300 metros, con un 12% de media, pero tramos del 23. Es una auténtica locura. La selección de los más fuertes estaba compuesta por Alberto Contador, que no tenía ningún compañero del Saxo, varios Euskaltel Euskadi, Purito Rodríguez, el vencedor del año anterior, el suizo Oliver Zau, el canadiense Ryder Hesedal, ganador del Giro 2012, y Rigoberto Urán al frente de los Sky. El belga Kevin De Bert dio el primer aviso serio, al que respondió con prontitud el portugués del Movistar Rui Costa. Miquel Nieve, de Euskaltel, nuestro protagonista del vídeo anterior, el señor de Invernalia, también lo intentó, pero esta vez apenas pudo progresar. El corredor luso llegó a disponer de más de medio minuto de ventaja, pero no pudo soportar la reacción del grupo, que estaba comandado en ese momento por Katusha, Lample, Euskaltel y Sky, y fue atrapado a 13 kilómetros de la meta. La última subida, como se preveía en un principio, iba a ser la clave de la prueba, Villa Bergano. Hubo varios intentos, pero solamente fructificó la que protagonizó, con su fuerza habitual, Purito Rodríguez. Contador, la verdad es que lo intentó seguir su estela, pero la verdad es que no le dio. El corredor de Katusha sabía que no podía desaprovechar la oportunidad, y tras coronar en solitario se lanzó a tumba abierta por la victoria, arriesgando a tope a pesar de la lluvia. Y en ese momento pues ya nadie le pudo seguir. Pese a que lo intentaron, era el más fuerte. Purito se convertía así en el primer español en triunfar en Lombardía. Joaquim Rodríguez, adesso davanti a lui. Non c'è nessuno come era stato domenica alla Mondiale. Y antes de ir al año 2003, nada, daros las gracias por todo el apoyo, suscribiros y darle a la campanita si queréis más vídeos, buscarnos en Facebook y en TikTok. Y si queréis ayudarnos, en la descripción tenéis un link para colaborar con nosotros. También os dejo un enlace con un 10% adicional en Ropa Siroco, una buena marca de ropa que os recomiendo, la verdad, por experiencia. El año siguiente, Purito llega a Lombardía después de otra temporada excepcional, pero con un lunar, que fue el Campeonato del Mundo de Florencia, un campeonato del mundo polémico. Si queréis un vídeo de ese mundial, ponérmelo en la descripción. Aún así, por supuesto, Purito estaba entre los favoritos. La carrera fue muy similar al año anterior, menos lluviosa, pero el mal tiempo también apareció. Sabemos que Lombardía es el otoño del ciclismo. El pelotón saltó por los aires en el muro de Sormaño y sus pedazos de rampas de hasta el 27%. Vincenzo Nibali en ese momento ya estaba KO, por caída, igual que Rigoberto Urán. Fue una clásica dura y accidentada, de hecho solo terminaron 54 ciclistas. Aquí fue donde dictó su ley Movistar, que luego lanzó en el descenso a Nairo Quintana y a Valverde, en un movimiento tan temerario como valiente, cuando aún todavía quedaban 80 kilómetros a meta. Entre los perseguidores ya no estaba tampoco Alberto Contador, que había tenido que bajarse por calambres. Al dúo Quintana-Valverde se fueron uniendo Gasparotto primero y Santa Romita y Caruso después, pero el grupo Cazador, que ya se iba recomponiendo por detrás, evidentemente no iba a permitir semejante alegría a Movistar. Ya los tenía a la vista cuando saltó con osadía a Thomas Voeckler, rebasó a los fugados y se marchó en solitario. Bendita locura. El francés llegó a tener más de 3 minutos de distancia, pero al final fue absorbido cuando quedaban 11 kilómetros, ya en salita de hielo,
por el impulso, entre otros, de Vicioso y Caruso, que trabajaban para Purito, y del campeón del mundo Rui Costa, que lo hizo para Valverde antes de descolgarse y dejar la labor a Visconti. En ese momento podía parecer que el campeón del mundo estaba devolviendo un favor, pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Como os digo, si dejáis muchos likes y un comentario, contaremos esa historia en otro vídeo. Y a 10 kilómetros de meta, en la subida de Salita Dielo, 3 kilómetros al 7%, el que arranca es Purito, con una fuerza descomunal. Solo Valverde parecía aguantar, pero al final también acaba cediendo ante el empuje del catalán. Más tarde en el descenso saltaría en persecución de Joaquín, pero ya demasiado tarde. Purito, que sabemos que arranca como nadie cuesta arriba, se lanzó en un descenso frenético que lo situó en la meta del Lecco, donde se resarció de Florencia y, sobre todo, logró un doblete histórico que nadie más ha repetido en nuestro país, alzando los brazos como el Purito de Lombardía. Joaquim Rodriguez, l'ultima doppietta alla Lombardia era stata con Gilbert nel 2009 e nel 2010. Ancora un arrivo, braccia alzate per Joaquim Rodriguez. Adesso davanti a lui non c'è nessuno come era stato domenica alla Mondiale. La... Muchas gracias amigos por llegar hasta aquí, sois muy grandes. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribiros, darle un like, compartir, que me ayudáis un montón. Nos vemos en el siguiente vídeo. Esto ha sido Ciclistas Épicos.